5 las entregas de apartamentos que se han realizado hasta el momento en Balcones de San José. Ahora, las familias que allí habitan pueden contar con un servicio de asesoría en convivencia. Ah, pues estoy muy contenta porque de todas maneras este es mi pueblo, he vivido toda la vida acá y entonces pues he ido en arriendo un tiempo, ahora vivía en la casa donde mi papá nos dejó, pero pues de todas maneras no era mía, eso es de todos. Entonces ahorita pues ya gracias a Dios tenemos lo de nosotros, lo mío y lo de mi hijo. Muy feliz, la verdad me siento muy emocionada y dándole muchísimas gracias a Dios por esa oportunidad que me va a tener mi casita. Sigue siendo evidente la alegría de los nuevos propietarios. Con la quinta entrega de apartamentos, son ya 105 familias cibateñas que tienen las llaves de su vivienda propia. Como novedad, esta vez entregaron apartamentos de la Torre 20, lo cual implica que ya se han entregado viviendas de toda la primera etapa. Quinta entrega de apartamentos en Balcones de San José, nuestro proyecto bandera, nuestro proyecto estratégico que está beneficiando a las familias de nuestro municipio. Y la inversión social que hace la administración municipal se ve reflejada también en estos espacios que mejoran las condiciones y la calidad de vida de los habitantes. Por el momento están pendientes por entregar 30 apartamentos más y quienes ya viven allí o están en planes de mudarse ya pueden contar con un servicio de asesoría de convivencia, teniendo en cuenta que los cibateños no están acostumbrados a vivir en apartamentos. Por eso las reglas de convivencia cambian y se encuentran limitantes de respeto diferentes. La idea es que se va a realizar un manual en donde se van a colocar unas reglas como de convivencia, en donde cada persona va a saber qué derechos tiene y qué deberes tiene, bueno, y también qué derechos tiene sobre la parte de como esto es un sitio nuevo para ellos, es decir, que como ellos vienen de una convivencia diferente en una casa en donde tenían sus políticas propias, aquí van a tener políticas en común. Y para quienes ya se postularon para la segunda etapa, la noticia es que esta ya se encuentra en proceso de construcción. Los apartamentos contarán con la misma área y estructura. La diferencia es que las torres serán de 5 pisos con el fin de darle solución de vivienda a 64 familias más. Como lo podemos ver en las imágenes, ya tenemos el tercer piso de la Torre 11, la cimentación de las Torres 10, 9. El día de hoy será fundida de apartamentos, será fundida de cimentación. Entonces vemos que avanza a pasos agigantados la construcción. Como ya todos lo saben, es un sistema industrializado que permite unos resultados bastante rápidos y darle la tranquilidad a nuestra ciudadanía y sobre todo a las familias que se encuentran postuladas, que antes de terminar la administración estaremos entregando el proyecto en su totalidad. Preste atención porque estas son las próximas actividades dentro del cronograma para los nuevos vinculados. Una vez pase Semana Santa estaremos haciendo un sorteo de adjudicación de aproximadamente 100 apartamentos más de la segunda etapa, es decir, para estar completando aproximadamente 350 apartamentos adjudicados. Con ello se iniciará todo el trámite de las promesas de venta y de los desembolsos de los subsidios por parte del municipio, y a partir del mes de junio esperamos empezar también a hacer entregas de la segunda etapa. Todavía nos quedan aproximadamente 30 apartamentos por entregar de la primera etapa y pues eso los estaremos entregando antes de terminar el mes de abril.